Y bienvenidos a un capítulo de Mejora tu Padel. Blog de viaje, estamos en Zaragoza. Hoy es jueves y bueno, hemos tenido la verdad un viaje con bastantes notas a nivel de normativa que os van a venir muy bien, nos van a venir muy bien a todos. Así que nada, voy a empezar a remontarme al pasado y os voy a contar cómo ha ido esto. Bueno, yo llegué aquí el martes. Martes es justamente llegué para el partido de Javi Redondo, de Tuti y de Sergio Cardo, que jugaban el pase, era la última ronda, era ya el pase a cuadro. Ese tenía ese partido a las 4. Ese era el partido de las 5. Y luego a las 7 tenía el partido de María y de Clarita, que era su primera ronda de previa. Ya sabéis que el masculino y el femenino, y si no lo sabéis, ya os lo cuento, el masculino y el femenino no van siempre al mismo tiempo, ¿vale? Empiezan un poquito antes los masculinos, que arrancan desde el sábado jugando las pre-previas. Cosas que están cambiando en World Padel Tour con el paso de los años. Hace tiempo un jugador se inscribía a un torneo y, bueno, se sentaba en la silla prácticamente cualquier persona. Esto no deja de ser un circuito privado. Con el paso del tiempo, World Padel Tour se está profesionalizando y la imagen que está intentando dar al mundo, que de alguna manera gran motivo de ello es que cada vez sale más en televisión, es de un deporte organizado y serio. Esto ha llevado a que, entre otros muchos cambios que se están haciendo, pues también el tema de los entrenadores se profesionalice y sea bastante más estricto. Así que ahora un jugador, cuando se inscribe, tiene que anotar a su entrenador. El año pasado simplemente ponía un correo electrónico a la organización y explicaba quién iba a ser el entrenador durante la temporada o cuando fuese, pero de alguna manera estábamos los entrenadores en un segundo plano. A partir de este torneo, esto ya no va a suceder más, porque ahora cuando el jugador se inscribe, tiene una casilla, se inscribe mediante una aplicación web, una app, y tiene una casilla para el entrenador. Si el entrenador no está anotado, no puede coachearle. Así que yo llegué a Zaragoza pensando en estar sentado en el banquillo con Javi Redondo y con Sergio Ricardo, pero ¿cuál fue el problema? Pues que ellos pidieron la ayuda a otro entrenador hasta llegar a Quali, hasta llegar a la previa, y en el momento en que hay un entrenador que se sienta en el club, ya no puede coachear otro. Sí que puede haber dos entrenadores, y ahora explicaré cómo va. Pero en este caso, en este partido, yo no me pude sentar. Así que, bueno, lamentablemente lo tuve que ver desde fuera, y por lo menos os dejo aquí unas cuantas imágenes que pude sacar como espectador. What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Pulse speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true.
Así que, bueno, resultado de este partido se perdió, lo perdieron Javi y Sergio. Tuvieron bastantes opciones, pero no lo pudieron sacar adelante. Así que se quedaron a las puertas de su primer cuadro de la temporada, una pena. Pero bueno, seguiremos trabajando en ello para los próximos torneos. A las 7 yo tenía el partido de las chicas, de Clarita y de María. Y bueno, por lo menos yo estaba anotado como entrenador desde el principio, así que me pude sentar. Pudimos sufrirlo durante 2 horas y media. Aunque, bueno, pues finalmente no pudimos llevarnos el gato al agua. En cualquier caso, pues bueno, también os he recopilado algunas imágenes para que podáis ver algo del partido. Bueno, durante el día de ayer, miércoles, que ya eran los partidos de 16avos, pues mi día fue bastante tranquilo. Estuvimos por la mañana entrenando en el club, estuvimos entrenando con Kate y con Bea, tocando pelota. Y bueno, yo me preparé, me organicé para estar en el pabellón a las 2. Bueno, vamos con un aspecto de normativa que no sé si conocéis. Nosotros habíamos preparado que en este torneo, hablando del cuadro masculino, Gaby y Fer tenían que jugar contra Matías y contra Ale Galán. Bueno, era un partido duro y así nos lo habíamos previsto. Jugaban ayer miércoles a las 3. ¿Qué es lo que ocurrió? No sé si lo visteis, pero Bella y Lima se retiran del torneo. ¿Y qué es lo que pasa? Estaba hecho el cuadro, con lo cual, a la vez, estaba hecho el cuadro, pero todavía no haber comenzado el torneo, al darse de baja hay que rehacer el cuadro, ya que los cabezas de serie cambian. Esto, una vez ya ha empezado a jugarse la ronda previa, da lugar a lo que se conoce como Lucky Loser. Para todos los que no sepáis qué es un Lucky Loser, sería algo parecido a esto. Es una vida extra, vuelves a nacer, así que de los jugadores que tenían que haber accedido a cuadro, que han perdido en esa fase de acceso a la previa, pues se sortea y al que le toca, pues de ahí el nombre que tiene. En este caso los ganadores del Lucky Loser fueron Rivera y Company, segunda oportunidad y para adentro, para el cuadro. Y bueno, en cualquier caso esto, pues obviamente tiene consecuencias. Nosotros, Gaby y Fer, pasaron de enfrentarse a Matías y Ale Galán a enfrentarse a Lucho Capra y Ramiro Moyano, que era el partido que teóricamente se iba a jugar a las 3. Bueno, después de estar allí, nos da por revisar. Oye, Gaby, ¿has mirado si estoy correctamente anotado como entrenador? Y no lo estaba. Así que, bueno, para aquellos que me habéis escrito que no me visteis en el banquillo con Gaby y con Fer, pues no pude estar porque la inscripción no estaba de la manera que había que hacerlo y obviamente esas son las normas y así tienen que ser. Así que no me pude sentar en ese partido. ¿Qué es lo que había sucedido? Nosotros los entrenadores, cuando nos coinciden las parejas, a mí me coincidía a las 3 Gaby y Fer y a las 4 y media tenía que jugar en el club Cata Tenorio con Bea. Yo no llegaba. Entonces lo que hacemos es poner un segundo entrenador, que lo acreditamos de esta forma. Así que cuando hay un partido que se juega en el club, sí podemos poner un segundo entrenador, siempre avisándolo con antelación. Y se iba a sentar José Solano. Así que llamé a José. José Supermajete me dijo que no había ningún problema. Y de vuelta otra vez para el club para coachear el partido de Cata y de Bea. Y estas son las imágenes.